Hermanos y hermanas, presentes y televidentes. Bienvenidos a esta celebración de este lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Como somos hijos del mismo Padre del Cielo, esta reunión tiene que ser también una experiencia fraternal. Esa actitud fraterna es necesaria para celebrar la misa con el espíritu de unidad que Jesús nos ha enseñado. Compartamos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Iniciamos ahora esta celebración y de pie entonamos el cántico de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Reunidos, como decía la munición, en el nombre del Señor, para compartir la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, como también compartir con los hermanos y hermanas que tratan de vivir una vida más espiritual, tratando de celebrar la Eucaristía cada vez que pueden. Si lo hacen todos los días, pues se sienten mucho mejor. Como también aquellos hermanos y hermanas que a través de la televisión nos están viendo, nuestros enfermos, sobre todo por los cuales se realiza esta celebración eucarística. Por ellos que están quizás en cama o en sillón de rueda o quizás en algún lugar donde no pueden estar en movimiento y hoy día, pues menos todavía, porque no pueden estar saliendo así porque sí, por esta enfermedad que va acabando con las personas si no se cuidan bien. Por tanto, el Señor nos convida a compartir nuevamente con Él, descubrirle en la palabra, acercarnos a Él y comer en la comunión y verle en cada uno de los hermanos y hermanas que comparten. Esa debe ser nuestra experiencia. Esa debe ser nuestra alegría. Por eso, antes de continuar esta nuestra celebración, vamos a reconocer humildes ante el Señor que somos pecadores. Arrepentidos de nuestros pecados, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La denuncia que hace Dios al pueblo por boca del profeta Isaías es severa. Sin la defensa de los derechos del pobre, todo rito queda vacío. Cuando los gestos devotos contradicen el corazón, Dios cierra los ojos a la falsedad. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor. Príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entráis a visitarme? ¿Quién pide algo de vuestras manos cuando pisáis mis atrios? No me traigáis más dones vacíos, más incienso execrable, novilunios, sábanos, asambleas, no los aguanto. Vuestras solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendéis las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Palabra de Dios. Que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre estás tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara, y me ofrece acción de gracias. Ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Mateo
encadena una serie de dichos de Jesús a través de los cuales expone las exigencias para seguirlo. Invita a establecer un orden de valores y Jesús y su seguimiento es el valor primero. De pie para la lectura del Evangelio, pero antes cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, «No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas». He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Cuando uno escucha estas lecturas de hoy y otras muy parecidas, como que algunos se descentran o se quieren desconectar, porque, como bien sabemos, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo. Pero al oír estas palabras de hoy, sobre todo en esta primera lectura del profeta Isaías, como que se pasman. Dios habla también en ciertos momentos fuerte, porque nosotros los seres humanos somos desobedientes. A veces creemos que con hacer muchas ofrendas, como en el Antiguo Testamento, derramar mucha sangre en los altares, Dios nos va a perdonar y nos va a salvar. Pero detrás de todo ello, hay cosas que a Dios no le agradan, que es la injusticia. Sobre todo para con toda persona, pero sobre todo con los más indefensos. Aquel que no tiene un abogado que le defienda. Aquel que no tiene amigos que sean capaces de dar la cara por su bien, sabiendo que son inocentes. Por eso dice la palabra, no me importa. Lo digo como si yo lo estuviera diciendo a alguien, ¿no? Y uno se piensa que Dios también
pone coraje, porque es que tiene que ponerlo. De alguna forma, a través del profeta Isaías y de los demás profetas. No me importan los números de sacrificios que hagan. Porque a pesar de todo eso que se ve, ese pantalleo, esa pantalla, esa imagen que ustedes reflejan, dentro de ustedes hay odio, hay riñas, hay deseos de venganzas. Y esto lo digo, y lo digo también con un chin de coraje, ustedes me entienden. Porque en estos días hemos escuchado tantas cosas en la política. Y lo que a mí me molestó y me chocó en estos días pasados es que tan pronto pasó algo, ya algunos dijeron, vamos a quitarla. Pero señores, todavía no han investigado y ya comienzan a decir cosas y a hablar por esa boca. Y es que la gente que quiere el poder, le importa nada aplastar a los demás. Y esto lo digo por los políticos. Porque cuando alguno hace algo, viene el otro a machacar, a tirar, a hacer hasta campaña en contra de esa persona, sin saber a veces la situación verdadera. No somos conscientes de los errores que podemos cometer, errores que hay que pagar, claro está, según la ley. Pero seamos más humanos, tengamos misericordia, vamos a coger las cosas un poquito despacio, para que así veamos, también vean los demás su misericordia, su compasión, su deseo de que se superen todos los errores que van surgiendo en paz, con calma. Por eso Jesús, Dios a través del profeta Isaías habla fuerte. Fuerte porque es importante para que la gente piense y deje el abuso de los más indefensos y busque la paz, la unidad, la armonía, el respeto y el derecho de todo ser humano. Todo lo que a veces hacemos, como en aquel momento aquella gente, son cosas vanas, vacías, que no vale la pena hacerlo porque no estamos correctamente ante Dios. Por eso es importante, como bien dice la palabra, lávense, purifíquense, sánense interiormente. Olvídese en el poder. Si es para usted ese lugar, llegará. Pero si no, ¿por qué tratan de oprimir, de apagar y de calumniar y de criticar a los demás? Eso mismo que usted está haciendo, le van a hacer a usted. Así que, cójanlo suave. No se mortifiquen tanto y dejen que Dios actúe también en la mente y en los corazones de los demás. Fíjense que dice al final la palabra, busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano y protejan a la viuda. Sabemos que en nuestros gobiernos, en el mundo entero, se le olvida a todos esos mandatos del Señor Dios, porque como ya subieron, ¿qué les importa a los demás? A veces tiran su comprita por allí, a veces su chavito por el otro lado, pero al fin y al cabo no es dinero propio, es dinero que le corresponde a la gente. Por eso tenemos que seguir orando, orando por la paz y la unidad de nuestro pueblo, orando por los que dirigen nuestro gobierno, nuestros pueblos, para que tomen conciencia de que ese poder que han tenido es porque el pueblo lo ha dado. Y por tanto tienen que respetar lo que el pueblo ha querido. Otro punto es que ya vamos a hacer huelga, marcha, para quitarla. Señores, la gente se cree que son cosas de juego. Vino este, lo quitamos. Viene el otro, lo quitamos. Vamos, cójanlo suave. No hay tanto para que alarmarse. Porque todo se sabe. Dios descubre todo a la luz del día. Y lo que se hizo en la oscuridad, se sabe. Por tanto, vamos con tranquilidad, vamos con reposo y hagamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, sobre todo de los que tienen autoridad. En la lectura del Evangelio de hoy, Mateo nos presenta
a Jesús compartiendo con los apóstoles y dándole algunas instrucciones. Fíjense que comienza hablando de que no viene a traer paz, sino división, guerra. Pero no es la guerra ni la división que nosotros, los seres humanos, hacemos. Es una división en cuanto al seguimiento y a la fe en Dios y en la persona de Jesús. Porque en la propia familia habrá enemistad, dice el Señor. Cuando alguno quiera servir a Dios, pero otros se opongan a través de la crítica, a través del prohibirle compartir la fe con los demás que tienen y quieren. Esa es la división. Ese es el malestar que habrá entre los seres humanos. Todo por buscar el reino de Dios. Y aquel que tiene la razón prevalecerá. Tendrá la razón verdadera y por tanto logrará el objetivo que el Señor quiere, la salvación. Tanto de esa persona como de aquellos que el Señor ya tiene marcados y que escuchan con atención el mensaje, la palabra y se convierten. Continúa el Señor, aquí una palabra muy interesante, una introducción, dice a la nuera contra la suegra. Eso ya, eso es de vida, porque los suegros siempre están en contra de los yernos, los yernos contra los suegros, digo en muchos de ellos, no todo, ¿verdad? Porque siempre la mamá es celosa de los hijos. Si al hijo le pasa algo, eso es la yerna. Yo te dije que no te casaras con esa muchacha, que si para aquí, que si para allá. Pero es porque está tapando faltas de su hijo. Entonces no vemos la realidad. Yo creo que a veces los suegros como que se meten demasiado en la vida de los hijos. Por eso bien dice el dicho, el que se casa, casa quiere. Y mientras más lejitos vivamos, mejor. Porque todo lo oyen, todo lo engrandecen en el aspecto negativo, no en el aspecto positivo. Así que este aspecto ya se está viviendo, pero no en el aspecto religioso, que es que debería vivirse. Por tanto, tenemos que seguir orando por la familia, para que el Espíritu del Señor entre en el ser de cada uno de los miembros de la familia, descubra los valores de cada uno de ellos y le ayude a que vayan creciendo, aunque no sean iguales los unos de los otros. Porque yo puedo creer en Dios, pero mi mamá quizás crea en brujería, pero que me respete lo mío como yo, pues respetaré lo de ella, aunque no esté de acuerdo, porque eso no es de Dios. Es el respeto mutuo. Es como a veces decimos en las iglesias no católicas que si hay respeto, pero nos critican que si adoramos imágenes, que si por qué confesar con hombres, que son claro que somos pecadores, igual que los demás, porque somos seres humanos. No nacimos de una mata de plátano, no bajamos de la luna. Hemos nacido de un papá y de una mamá y hemos nacido aquí en la tierra. Por tanto, también estamos envueltos en los pecados del ser humano, pero llamados por el Señor, conscientes de lo que decía el profeta, lávense, luchamos por lavarnos cada día de nuestras faltas y pecados para tratar de ser santos y llegar a la santidad, que es lo que el mismo Jesús dice, sean santos como su Padre Celestial es santo. Por tanto, oremos constantemente por la familia, todos aquellos que forman la familia, para que haya unidad, respeto, amor, confianza y sobre todo caminen al encuentro del Señor. Continúa entonces Jesús hablando de el saber escoger. O amamos las cosas de la tierra o amamos las cosas del cielo. En este caso, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Y por tanto, quien ame más las cosas de la tierra no es digno del Señor. Alguno dirá, no, pero como alguien oye el otro día, el Señor nos llama, pero eso no equivale o no quita que amemos a la familia. Claro que no, pero no puedes poner tu familia antes de Dios. Si Dios te pide, vete a África, aunque tu mamá se esté muriendo, por lo menos yo lo haría. Yo me iría a África, porque yo tengo un voto de obediencia. Y dice la palabra,
que los muertos entierren a sus muertos. Quien mira hacia atrás no es digno de mí. Y eso no quiere decir que yo ame, que no ame a mi mamá, aunque ya mi mamá murió hace años, ¿verdad? 30 años. Pero si yo hago una opción por Jesucristo, es con todas las consecuencias. Dejar padre, dejar madre, dejar familia, dejar amistades. Por ejemplo, dentro de 1 o 2 meses me mandan para Cuba. Bueno, ya tengo nombramiento. Lo que pasa es que no han abierto el aeropuerto, ahora en agosto abren las oficinas para la visa. Cuando llegue la visa, pues yo me voy. Aquí se quedan mis hermanas, mis hermanos, mis tíos, mis amigos, toda la gente que conozco, aunque ya yo estuve en Cuba en otras 2 ocasiones, también tengo amistades allá. Y aunque no tuviera amistades, yo hice una opción, seguir a Jesucristo antes que a mi propia familia. Aunque me duela, aunque me cueste, pero yo tengo que cumplir lo que le prometí al Señor, seguirle hasta el último día de mi vida. Por tanto, seamos conscientes en nuestros compromisos. No hagamos compromisos que no podamos cumplir. A veces yo me digo, pero cuando oigo algunas cosas de algunos hermanos sacerdotes, ¿pero para qué se ordenó sacerdote? ¿Por qué no se quedó de laico comprometido? Y perdonen a algunos sacerdotes, pero esa es la verdad. Yo no soy un buen sacerdote, no soy el mejor sacerdote, pero cuando veo actitudes, me cuestiono. Yo entré al seminario, salí y volví hasta el día de hoy. Cuando volví por segunda vez dije, lo que Dios diga, lo que Dios me pida, sea lo que sea. Y aquí estoy, hoy aquí, mañana en Cuba, otro día en Dominicana, en fin, servir al Señor en lo mejor que pueda para lograr la salvación de todas las personas que el Señor ponga en mi caminar. Por eso tenemos que ser dignos del Señor, seguirle con todas las consecuencias que esto conlleve. Y continúa el Señor hablando de aquellos que reciban a sus mensajeros. Van a recibir buena paga. La salvación que recibe todo el mundo, pero con amor, con misericordia, porque han hecho todo lo posible y lo imposible por agradar a los servidores del Señor. Y todo eso Dios lo ve con misericordia. Por tanto, un vasito de agua que me den a mí cuando vaya por la calle, ya eso para Dios es lo mejor que usted ha hecho. Ahora no voy a pedirle que vaya por la calle y todo el mundo me vaya a llevar una botellita de agua fría, ¿verdad? Pero sí, a veces me dan un cafecito, como por ejemplo antes de la misa, que traen un cafecito y me ofrecen el cafecito, o me dan un poquito de chicharrón de Bayamón con su pan volado. En fin, es importante darlo con amor. Porque quien me lo dio, no me lo dio esperando que yo le diera el número de la lotería para ella o ellos pegarse, no. Simplemente porque comparten lo que tienen, lo que Dios le ha dado. Y eso es lo que el Señor quiere, que sepamos compartir lo que somos y tenemos con los demás. Y al final, pues ya Jesús entonces marcha a otro lugar a llevar el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que el Señor nos pide a todos nosotros. Comenzar a caminar, llevar el mensaje de salvación, lo acepten o no lo acepten. Lo importante es que lo digamos, lo proclamemos y digamos, Dios nos ama, a pesar de nuestros muchos pecados, a pesar de las faltas que constantemente cometemos, a pesar de las divisiones, no en Dios, que nosotros hacemos, a pesar de los deseos de ser superiores, o de tener un puesto en la sociedad. Reconozcamos nuestras limitaciones, nuestra pequeñez. Reconozcamos la grandeza de Dios, su amor y su misericordia para con todo ser humano. Abramos el corazón a su infinito amor. Presentemos entonces al Señor nuestras necesidades. Para que la Iglesia promueva en nuestra sociedad una nueva mentalidad basada en la fraternidad, el respeto y el amor mutuo, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Por el Papa, todos los misioneros y fieles, para que sepamos transmitir la compasión y la misericordia que recibimos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes no teman asumir compromisos para toda la vida, y para que el Señor llame a muchos a su seguimiento en la vida sacerdotal, religiosa y misionera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no pueden oír, los que no pueden hablar, los que se sienten marginados, solos y tristes, para que encuentren en Jesús el amigo fiel que les tiende la mano y les ofrece felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que purificados de nuestros pecados, promovamos el bien, busquemos la justicia y ofrezcamos al Señor sacrificio de acción de gracias por ser nuestro Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Sonia Capellán, enfermos de la familia Capellán Ventura, Felicita Agrover Oliver, José Andino, Ana y Margarita Rivera, Marilia Morales, Itzia Janet Rivera, Crimilda Rivera Cintrón, Arturo Pérez, Joaquina Cintrón, Rita Mota, Papo Diana, Doctor Natalio Izquierdo, Diani Sánchez, enfermos de la familia Colón Rolón, Teresita Carmona, la niña Gladys Isabel Rodríguez, enfermos de la familia Carmona Colón, Alexis Joel Hernández, Richard Colón, Ángel Luis Pérez Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Juan Miguel Muñiz, Julián Díaz López, Telma Acevedo López, difuntos de la familia Agrover Oliver, Julián Díaz López, Telma Acevedo López, Roger Fernando Rivera, Carmelo Ramos, Jorge Ramos Nieves y Yorky Tejada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 80 años de José Guillermo Fandiño Calderón, por el cumpleaños de Itien Velázquez y de Ninoska Rodríguez Cueto, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tengamos también presente al Padre Francisco Quiñones, que se encuentra hospitalizado, para que el Espíritu del Señor le fortalezca y el Señor le conceda la salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de misericordia, nuestras oraciones, que te presentamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alegrías, tuya es mi vida.
Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que, al recibirlos, se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gracia y de tu gloria. Por eso, inmemorables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos, también nosotros llenos de alegría y con nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que envíes el Espíritu sobre este pan y este vino, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Roberto, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, con fe y esperanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Pueden darse el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra bastará para Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. A mí me espera ver el
allí y al mirar a los cielos, lo bello del océano, veo la grandeza de su inmenso y gran amor. No se puede negar, no se puede negar, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a agradecer, como siempre, a los que colaboran con nosotros en estas celebraciones transmitidas por la televisión, Canal 13, como también los domingos por el Canal 2. Hoy damos gracias al coro Voces Peregrinas, que ha venido a compartir con nosotros en el día de hoy, como también al Santo Nombre de Bayamón, de la parroquia Ascensión del Señor, ex Claretiana. Están hoy con nosotros aquí compartiendo, por tanto estamos en familia. Hay un dicho que alguien dijo, del sol y del superior, mientras más lejos, mejor. Bendito. Bien, agradecer entonces al Señor este día, pedirle para que todos estos problemas que van surgiendo se resuelvan lo antes posible, con toda la verdad, con toda la caridad que esto requiere. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Gracias a Dios. Tengan buen día, buenas tardes y buenas noches.